Es uno de los servicios menos conocidos del hospital y, sin embargo, siempre está ahí. El Servicio de Medicina Preventiva de Valdecilla trabaja para que los pacientes disfruten de la asistencia sanitaria en condiciones de seguridad. Trabajamos con todos los pacientes del hospital, pero muchas veces sin que ellos lo sepan. Y lo hacen con planes en los que se incluyen desde el diseño de circuitos asistenciales a los protocolos de vestimenta, higiene de manos o las instrucciones para la limpieza de espacios y superficies y la bioseguridad ambiental, por ejemplo. Una vez implementadas esas medidas, los profesionales de medicina preventiva realizan una función de vigilancia de distintos parámetros para reevaluar su eficacia continuamente y establecer correcciones si fuera necesario. En la crisis sanitaria provocada por COVID-19, su labor ha sido esencial. Antes de los momentos más complicados, anticipándose al virus y desarrollando tanto planes de formación como circuitos diferenciados para evitar los contagios. Hemos tenido que amoldar circuitos, salas, adaptarlas, ayudar a nuestros compañeros que están en las unidades en atención directa, ajustando protocolos que les facilitara la atención diaria. Y una vez pasados los peores momentos, su papel vuelve a tomar importancia en la desescalada, volcándose en la creación de nuevas medidas para conseguir que la reactivación hospitalaria sea segura en todas las áreas de Valdecilla. Unidad por unidad, porque para poder volver a tener una actividad normal, pues tenemos que tener mucho cuidado de tener todo bien ordenado y bien normalizado para que los pacientes no se contagien entre ellos ni nos contagien a nosotros. Una labor en la que la colaboración de los propios pacientes y sus familiares está resultando muy importante para lograr mantener a raya al coronavirus.